Se le ocurrió a la compañera, la Lina, decir que tengo una cucaracha y por eso, pues, la han denunciado por eso, por decirle cucaracha. Que este señor ahora me quiere llevar por la vía penal por haberle dicho lo más ridículo de todo, cucaracha, ¿no? Yo fui la que le dije cucaracha a este señor. Y por esto me quiere coger y meter en la cárcel. O sea que España se está volviendo de risa. Esto ya ni en los circos se ve lo que se está viendo aquí ahora. Bueno, pues hoy hemos venido a los juzgados del Prat de Llobregat para decir alto y claro que Lina somos todas y todos. Lina es una compañera de Alpenedés a quien la ha denunciado un diputado del Partido Popular por uno de los scratches que hicimos en marzo después de recoger 1,5 millones de firmas, después de una movilización sin precedentes. Los scratches son manifestaciones pacíficas que se han hecho muchísimas veces, pero cuando los hicimos nosotros el Partido Popular consideró que eran intolerables porque a sus señorías les molestaba mucho que les interpelaran personalmente. Intentaron llamarnos terroristas, pero en realidad no tuvo ningún éxito porque nadie dio credibilidad a esas acusaciones, y la prueba definitiva de lo que decíamos de que el scratch es un derecho a la manifestación que está perfectamente recogido en la Constitución es que el Partido Popular dio instrucción a todos los diputados de poner denuncias en los juzgados y prácticamente todas las denuncias se han archivado. Entonces, bueno, si esa es la máxima acusación y por llamar cucaracha a un diputado pretenden pedir cárcel contra Lina, pues se van a encontrar con miles de personas que les llamaremos cucarachas y nos movilizaremos hasta el final. Es muy grave porque Fiscalía depende directamente del Estado, es decir, que el Partido Popular está utilizando la justicia y la policía como una especie de seguridad privada para intentar blindarse delante de las justas y legítimas reclamaciones de la ciudadanía, como que los jueces no le dan la razón al Partido Popular. Ahora el Partido Popular quiere cambiar la ley para poder perseguir los scratches, para poder impedir las manifestaciones pacíficas a través de multas de miles de euros o radicalizando más el Código Penal. Esta ley de seguridad en realidad se carga de pleno derechos fundamentales de la Constitución, como es el derecho a la manifestación y la libertad de expresión. Con lo cual, una vez más, si pretenden asustarnos van a conseguir todo lo contrario y no van a tener multas suficientes para las miles de personas que vamos a desobedecer a estas leyes injustas. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi